Ponte para allá, man. ¿Qué pasa? Ay, no, Lolo. Casi nunca le hablo así como tal a la cámara, pero les tengo un story time bien chido. Puedes poner de que un nicho que diga ay, que story time. Bueno, estamos en el cine en la maquinita esa para sacar los peluches. No sé si sepan cuál es. Ahorita pongo una foto un ratito. Y pues bueno, estaba yo tratando de sacar un Jack Jack. Sí, con madre, todo feliz. Y de la nada, un muñeco de un vampiro se empieza a mover solo, literalmente se empezó a mover solo. Sí. Se empieza a mover solo y nosotros de que... ¿Qué rollo? Luego se volvió a mover solo. Y tú así dijiste, todo... sacó ese. Y yo dije, no. No, está embrujado. Entonces de que está embrujado, literal se movió solo. No había manera de que se moviera así nada más porque sí. Pues luego le meto otra moneda y me doy cuenta que la cosita esa, la garra. Quedó directo en el vampiro y fue que, bueno, o sea, obviamente no iba a salir. Llevamos de que media hora tratando de sacar muñequitos y no iba a salir el vampiro embrujado. A la primera. Pero sí salió y ahora tenemos un vampiro embrujado. No, pero en serio, se los juro por mi vida que se movió solo y está embrujadísimo. Y me gusta mucho. A mí me gustan las cosas embrujadas. Que es objeto embrujado más preciado. ¡No sabemos! ¡Qué chingada! Se siente como un jamón. ¡Qué asco! ¿Por qué no te pusiste tú nada? Estás bien loco. Déjame.